Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es El Espectador Serial, la columna semanal de series de la cultura del payaso. Durante el año 2019 conocimos la tercera temporada de True Detective, una serie de crimen y misterio emitida por la cadena HBO, ganadora de 5 premios Emmy y estrenada en el año 2014. La trama nos inmiscuye en las peripecias de dos beligerantes detectives de policía, quienes intentan durante el término de 17 años resolver un complejo caso de asesinato. Esta innovadora tira policíaca llegó a la pantalla con grandes elogios de la crítica. Absorbente y llena de giros y descubrimientos, es casi imposible hacer una reseña de ella sin revelar algunos puntos importantes de la trama, en realidad prevista como una antología. La primera temporada se explicaba a través de múltiples marcos temporales. Nos situaba en el año 2012, cuando el ex detective de la policía, Rust Cole, en la piel de Matthew McConaughey, y el detective Marty Hart, protagonizado por Woody Harrelson, eran interrogados por separado sobre sus respectivos papeles en la investigación del asesinato ritual de una prostituta unos años antes. A medida que avanza la historia, distribuida en 8 episodios, y nos adentramos en el drama íntimo y personal de sendos detectives, las elipsis temporales nos van llevando del pasado al presente y viceversa, en donde se revelan pequeños detalles que hacen que los espectadores no estén del todo seguros de lo que ocurrió en realidad. Pese a que True Detective se mantuvo fiel a sus raíces oscuras, este constante esperar lo inesperado es lo que atrapó al público hasta su emocionante conclusión. Soy Maxi Curcio y esto fue una nueva emisión de El Espectador Serial, la columna semanal de series de la cultura del payaso. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.